Dibujante, diseñador, guitarrista, cantante y baterista. Un tipo inquieto, de diversos talentos canalizado en canciones que fueron esparciéndose en un efectivo boca a boca virtual. Cuatro discos como solista lo tienen encumbrado como uno de los músicos chilenos con mayor proyección internacional. Hoy, en Sesiones 24, Jepe. Iniciamos aquí una nueva sesión de este espacio de Canal 24 Horas, llamado precisamente Sesiones 24, esta noche con Jepe. Bienvenido acá a Sesiones 24. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ti. Y partiendo esta conversación con tu primera aproximación al instrumento básico para ti, que ha sido la guitarra, ¿no? Uh-huh. Eres zurdo. Yo diría que la batería, pero claro, pero para hacer canciones se hace mucho más fácil con la guitarra. ¿Y partiste con los típicos cancioneros o ya bajaban las cosas de internet? ¿Cómo fue desarrollando tu habilidad con la guitarra? La verdad que ninguna de las dos, porque nunca supe, de hecho probablemente sigo sin poder sacar canciones propiamente tales, así como con acordes, con el fallo, no tengo idea. En general toco de oído y toco como con dos dedos, ¿cachai? Y la afinación que tiene mi guitarra, que son cinco cuerdas, está más o menos hecha para que yo toque con dos dedos, tres dedos, con suerte. Entonces, nunca saqué canciones antes. Sí, no, la verdad sí que saqué canciones, pero siempre a mi onda, sí. Aparte, como me gustaba casi puro ruido, entonces eso es lo que hacía. Como Sonic Youth, Jason Mary Chain, Yannis Zenaki, Swans, eran como cosas más de actitud que canciones que tenían un acorde, con suerte. Y eso también sí explica después que tus canciones o tus acordes sean bien raros o bien sí, especiales, pues, como a la hora de... Claro, y lo bonito fue que me di cuenta que ese tipo esa forma de tocar la guitarra también está muchísimo en el folclore, en la música de campo, la gente que toca la guitarra, que se pone la guitarra así acostada y que la toca así y pone un dedo, ¿cachai? Con las afiliaciones traspuestas, que se llama. ¿Y en qué momento empiezan ya a salir las primeras canciones, pero ya tuyas, así como en el colegio? Siempre grabé canciones y yo me acuerdo de haber sido, claro, 96, por ahí empecé a grabar cassette, donde hice las primeras canciones, que tenían guitarra, pero que tenían teclado también, tenían batería algunas, tenían pequeños ruidos. ¿Y grababas en casetera? Sí, ¿no? De cassette pasando a cassette. Entonces cantaba algo y mientras se pasaba al otro, ¿cachai? Como que va sonando tanto algo de un cassette que se va pasando al otro y mientras le grababa algo encima. Entonces le ponía varias voces aparte. Tenía varios cassettes también que eran los que ocupaba como para ir mezclando. Al final iba quedando en uno todo. Que y tengo varios de esos. Es interesante porque finalmente el mismo proceso, mucho más manual obviamente, que se hace hoy día en los programas de edición, sí, que claro, son más profesionales. Claro, ¿no? Pero era por ñurdo con los computadores, porque en general nunca ocupé computador, entonces podría haberlo hecho perfectamente si el año 2096 ya existía Culedit, ya existía todo eso, pero nunca lo ocupé, simplemente no... Era bastante análogo y bastante anticomputador en ese momento. Sí. ¿Y después fuiste agarrando ya los programas y haciendo claro, ese trabajo en...? Claro, partí con Word y haciéndose en mail. Y después, ya claro, yo diría que el 2004, por ahí, 2005, empecé a tomar Culedit. Bueno, cuando entré a la universidad ya empecé a tomar la computadora ya para hacer otro tipo de cosas. Claro. Y a disfrutarlo, la verdad, porque siempre antes no lo había tenido muy bueno los computadores. O no me interesaba simplemente. De hecho, bueno, tú estudiaste diseño gráfico, uh-huh, en paralelo a todo lo musical, digamos. Uh-huh. Y hablábamos hace un tiempo de los elementos de la carrera de diseño que terminaste ocupándolos precisamente en la música. Cuéntame claro, un poco de eso. Probablemente diseño me ayudó muchísimo a hacer Jepe, yo creo. Como que, como lo plantean, por lo menos acá en la Universidad Católica, que es donde yo estudié. Es una carrera con unos profesores y digamos, un planteamiento educacional súper... Es como que no te enseñan nada, solo te enseñan un poco a generar un criterio que al final de 6 años que estuviste estudiando ahí, te das cuenta de que sí, chuta, en verdad parece que aprendí algo. Pero es como más que nada que tú te convertís en un embudo de cosas. Hay cosas que ya no puedo hacer o que no puedo hacer manual... O sea, digo, hay cosas como dibujar que ya no puedo hacer porque la universidad me lo quitó. Pero hay otras cosas como sentirse cómodo con que te den poquitos elementos para hacer algo. Ponte tú como, mira, tengo este programa, tengo 100 lucas, tengo una guitarra y tengo un fierro. Y con eso estoy súper feliz, puedo hacer algo. Lo mismo si tuviera un estudio muy caro, con un coro de gospel, ¿cachai? Con todo me parece que está súper bien.
ninguna cosa me parece que esté en desventaja de la otra. Eso es súper diseño de la Católica. Entonces yo diría que esa esencia de la escuela de diseño me ayudó muchísimo a ser jefe. Yo estaba súper contento en 2004, lo mismo que estoy ahora, ¿cachai? Como que nunca me quejé de nada, que el Fondar, que la Caixa del Espac, que el gobierno, que no sé qué, para que te den fondo y todo eso, me da lo mismo, ¿no? Así como todo se puede arreglar, todo puede sonar y no necesariamente eso me vuelve ni eufórico ni triste, ¿cachai? Ni melancólico. Entonces, eso, poco referencia a la carrera. Jepe, nos vamos a detener en una de tus canciones que hoy día precisamente está sonando mucho, que es Fruta y Té. Dice: tengo un té calentito, fruta, pan y café, para tomar desayunito cuando te despiertes. Cuéntame un poco, porque Jepe también habla de muchas cosas cotidianas, pero que seguramente tienen una historia detrás y hay algo que te llevó a hablar de este tipo de cosas Sí, claro, que conocí a una niña que ese día se quedó en mi casa y le hice eso en la mañana. Eso también. fue simplemente. Tal cual. Tal cual. Y después se borró, pues, claro, ¿Y entonces. sabe esa niña que tiene su canción? No. Lo podrá suponer. Bueno, jefe, vamos a escuchar precisamente Fruta y Té, acá en Sesiones 24, esta noche con jefe, acá en Canal 24 Horas. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido. Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así. Con tus ojos de india y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Cuando te despiertes, tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Y no tengo más nada, solo muchas ganas de pasarlo bien y mucha comida buena y ganas de hacerte feliz. Wow. Cuando te despiertes, tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Oh. Eso era Fruta y Té con Jepe, que nos acompaña esta noche acá en Sesiones 24. Y vamos a seguir conversando, Jepe, particularmente de la importancia de la radio cuando nosotros éramos chicos, que era como prácticamente una de las fuentes principales, si no la única, donde uno se nutría de canciones que estaban dando vueltas y muchas veces inconscientemente se nos quedaban canciones o artistas ahí Sí. dando vueltas en la memoria. ¿Te acuerdas
¿Tú qué tipo de artistas o te marcaron o canciones? Sí, sabéis que también me marcó mucho, o sea, creo que mi vida melómana empezó más que nada con Sábado Taquilla. Tengo muchísimos recuerdos de eso, porque Sábado Taquilla lo daban el sábado, claro, como a la hora del almuerzo, y que estábamos ahí con toda la familia y viendo, porque antes se usaba que la familia, cuando los papás no se separaban, compartían bastante. Yo, antes que pasara eso, como que nosotros compartíamos arte y escuchábamos música todos. Entonces, de los primeros hitos que yo me acuerdo era Sábado Taquilla. Entonces de ahí me quedé con muchas cosas como Doble Opuesto a la Ley, como los Guns N' Roses, como Ordinary World de Duran Duran. Esos son los primeros hits. Entonces como que yo no soy tanto de que el que escuchó la música AM en la radio porque mientras la nana me cocinaba, no. Como que en general escuchaba harta música anglo de ese tipo, de ese corte. Y la música que escuchaba también con mis papás cuando íbamos de vacaciones, no sé, pues Loco Mía, Gypsy King, Juan Luis Guerra, El Corazón Negro, El Prisionero. Esos son los que me acuerdo. ¿Y en algún momento pasaste por esa rebeldía de que uno negaba un poco las canciones que le gustaban de chico y después se reconcilia? ¿O siempre los tuviste como No, yo creo que así? gracias a YouTube, yo creo que todo el mundo empató emocionalmente con su pasado. Creo que mientras éramos todos granches en los 90, que no queríamos mirar a nadie, ni escuchar nada que no fuese así como melancólico y serio y todo. Yo creo que si todo el mundo tuvo esa etapa. Yo la tuve por lo menos, y yo creo que en algún minuto del 2000, cuando empezó toda esta broma como de la música electro clutch, que era como todo un reciclado al ochentero, yo creo que todo el mundo empezó digo, prefiero hablar personalmente, como que empecé a ver todo lo que había antes, pues, a revisarlo, a ver, bajarlo a internet, cachar cómo sonaba, y al tiro te generaba algo así como, ¡ay, qué bacán esto que yo escuchaba cuando chico! Lo mismo con las series, lo mismo con las películas. De hecho, ayer me estaba tratando de acordar de la Dimensión Desconocida. Esa es la película que hay, que es cuando el gallo va en el avión y ve un monstruo que se está comiendo una turbina y nadie más la ve que él, aparte de él, ¿te acordáis? No me voy a acordar, y era como, oh, y ayer bajé esa película y fue como, y ahí me generó algo así como que ya, listo, pude construir mi pasado de nuevo. Sí, pues, y eso está súper a la mano por Sí, pues. internet y gracias a eso también ustedes han podido, digo ustedes, tú y tus otros compañeros de la generación, de poder haber compartido toda esta música, todas estas inquietudes y que lleguen a otra gente finalmente, de manera fácil, ¿no? Sí, aunque es un arma de doble filo, porque sé que el internet todavía, y es lo mejor que tiene en todo caso, es súper desordenado y se miente muchísimo. Entonces, como que no, de repente, no sé, pues yo mismo, inclusive en MySpace, cuando existía MySpace, ponía esta música es romántica, hip hop, no sé, ponía cualquier estupidez, ¿cachai? Entonces no te servía tanto. Lo mismo que bajáis canciones, no sé, bajáis una película y una película porno en vez de la que tú pensaste. Bueno, si queréis bajar la porno, no sé. Pero, no sé, bajáis Metallica y aparece Shakira, no sé. Como que el internet, igual lo divertido que tiene. Y sí, ayuda, porque podéis mandar a información a un mocayo allá en la China, le podéis mandar tu canción y le llega al mismo rato que si tú te la mandara a ti. Entonces, eso es entretenido. Yo diría que sí, ayudó y no también. Como que, bueno, no sé, nosotros somos como un poco hijos de lo que está ahora, entonces no sabría ponerme en otra, no sé qué habría pasado si yo hubiese estado en los 90 haciendo música, no sé. Pero sí, o sea, en el fondo respondiendo a tu pregunta, sí ayudó. Y hizo un poco las cosas un poco más confusas y más fáciles. Pero lo que no es verdad, lo que es un mito que hay que derribar es que con la computadora la producción es más fácil, eso no, porque la producción suena más mal, ¿cachai? O sea, los discos, siempre los mejores discos, independiente que sea de grupo alternativo o no alternativo, están hechos en estudio, están hechos con la misma puerta, con el mismo estudio, la mesa de estudio que lo han hecho siempre, Que ¿cachai? sigue siendo caro todavía, ¿no? Claro que sigue siendo excesivamente caro, Pro Tools, por mucho que se haya acercado a las personas, se alejó de los profesionales, ¿cachai? Como que ya la gente no está ocupando Pro Tools 10 tanto, ¿cachai? No sé, es como son, como te digo, armas de doble filo, cosas que hay que un poco. No sé, po, saber que se separan una cosa de otra, música hecha profesionalmente con música amateur. ¿Sí? Entrando a otro capítulo también de tu historia musical, Jepe, sale el nombre de Jorge González también, como un referente, como un tipo también que compartía el mismo barrio de San Miguel, los dos eran de San Miguel, y luego la vida también los junta y tuviste la oportunidad de conocerlo en otras facetas también. Claro. Sí, es un personaje clave. Yo creo que lo que más destaco de su persona, de su personaje, más bien, más que su persona, es que es una persona que yo, bueno, desde que lo conozco, que el 2007,
tiene lo mismo que tenemos nosotros, que es que hablamos de música todo el día. O cuando nos encontramos hablamos de la música, del micrófono, con qué estará, cacha la caja, cómo suena. Como que el Jorge igual es así, como que, cacha esto, cómo suena, mira la guitarra, mira. Como que no, por mucho que tenga, no sé, 20 años más que nosotros, 15, no sé, es como que se conecta de esa manera. Siento que muchos músicos que están un poco más viejos, qué sé yo, ya como que están preocupados de otra cosa, ¿cachai? Y creo que el Jorge está tan actual por eso, porque es un gallo que sigue siendo súper inquieto, súper, no sé, pues como nosotros nomás, que tampoco estamos nosotros, somos tan niños, pero hablamos de música todo el día, o sea, nos juntamos con el Pedro, Jorge, el Ancela, Javier y todo, y solo hablamos de música, ¿cachai? Y de hecho él se sabe algunas canciones de Jepe, eso también debe Sí, ser pues, un orgullo, ¿no? Saber claro, que... sí, el maestro, pues, claro. Con el Pedro antes, cuando nos referíamos a él como el maestro, así medio en broma, medio en verdad, pero no, fuiste el maestro. Y ahora a todo el mundo le decimos maestro, así como que no viste a la maestra Mena, ¿no? Así como, es una forma de darle a todo el lugar que se merece en el fondo, son todos unos maestros. De hecho, este grupo también de maestros que está Javiera Mena, está el mismo Pedro Piedra, muy cercano a ti, Los Astros, con todos ellos de alguna u otra manera has colaborado. Sí. ¿Qué has aprendido de ellos? Me imagino que también hay un aprendizaje de otros compañeros que están también en lo mismo. Sí, pues yo creo que hay una competencia sana que es súper interesante, que es como cuando estás en un curso del colegio y hay varios que le tienen promedios buenos, entonces tú eres amigo de ellos y te tratáis de empatar un poco con ellos. Eso es súper bueno, me imagino yo, no sé si un Montessori me podría decir eso, Se pero nivela hacia arriba, se va sí, como... claro, es sano aparte, o sea, te creo que fuésemos todos curados y ya quién es el más curado, no sé, pues. No, esto es como, tampoco quién es el más inteligente o quién es el más talentoso. Está claro que son todos súper talentosos y lo mejor es que en esta competencia sana, en este mundo compartido, cada uno tiene su mundo, ¿cachai? Cada uno, no sé, pues el Alex aguante por mucho que nos hayamos visto todo este tiempo, no creo que saque una canción reggaetonera ahora, ¿cachai? Es como eso, como, o andino, qué sé yo. Es como que sacamos información de nuestros amigos y lo usamos a nuestro favor. Pero de una manera súper sana, súper. Yo creo que está la inteligencia también que hay. Es como sacar algo y no copiarlo, eso es bacán. ¿Y de qué manera el ego empieza a ser un tema, digamos, cuando ya empieza a funcionar una carrera, empiezan a reconocerte la Sí, ya hay gente? egos, pero hasta ahora nadie le ha hecho daño a otra Están persona. Yo creo controlados. que hasta cuando alguien le quite la esposa a alguien ya iba a ser pesado, pero cuando eso no pase o cuando nadie se cague con contrato o cosas así. Yo creo que hasta que eso no pase, todo va a estar bien. O sea, todo el mundo tiene su ego. De hecho, yo he visto crecer mucho ego y me parece súper sano, súper bien. Me parece, estoy hablando solo en términos artísticos. A nadie se le ha pasado el ego hasta que se le suba el humo mucho a la cabeza. No, a nadie. Por lo menos, digo, mi ego y los egos que yo más o menos veo, no, no, me da la impresión de que no ha pasado. Y cada personalidad, sí, pues de tú, el Cristóbal Briseño lo hace falso, el Andrés Nusser son, pero. Son gallos súper potentes, o sea, son. El Alex también son como Carácter. personas así, como con mucho carácter. Entonces, no sé, pues, creo que se han manejado súper bien últimamente. Bueno, siempre lo han hecho en realidad. De hecho, Alex and Banter y tú han grabado un disco juntos que tiene que ver con esa colaboración también, con esos intereses comunes que muchas veces los unen y quisiera que me contaras brevemente cómo surge esa idea. ¿Fue un telefonazo? Sí. ¿Se conocían de antes? No, fue el 2008. Lo que pasa es que yo escuché esa canción que sacaron que se llama Amar en el campo. ¿Amor en el campo o Amar en el campo? Amar en el Amar campo en el de la campo, radio Donoso. sí. Y yo dije, pero ¿cómo a alguien se le ocurrió hacer esta canción? Es genial, ¿cachai? Como, ¿quién la hizo? ¿Dónde está? Quiero conocerlo. Así como, fue así, como, fue amor a la música, es como eso, ¿Y como. fue un llamado? ¿Fue un...? Claro, me conseguí su teléfono y lo llamé y dije, oye, hagamos un tema así, como. Y me dijo, yo, pues, y hicimos el primer tema, el Mundo Real, Bueno. 2008, a ver si es. Y parte de esa 2009. relación va a tener también un capítulo acá en Sesiones 24, ¿Así? porque Daniel nos va a interpretar Ah, una canción que se pensé que me iba a llama... invitar a los dos. va a aparecer por el set aquí, una sorpresa. Nos va a interpretar Casa Latina, que es una canción de Alex and Banter, especial acá para Sesiones 24. Te quiero agradecer por haber estado acá, Jepe. Ya, pues gracias a ti, Manuel. Y nos vamos a quedar con música. Esto es Jepe interpretando una canción de Alex and Banter llamada
Casa Latina, acá en Sesiones 24 de Canal 24 Horas. Otra víctima del siglo XX que empezó y terminó de repente y tengo dudas sobre qué hacer. Bebé ha sido un amigo fiel, no me fragmentes siéndote, si no es real. No sé qué es real, es el fin del mundo y no sé qué está mal. Si no es real, no sé qué es real, es el fin del mundo y no sé qué está mal. Habrá alguien más que esté despierto, despierto, despierto. El siglo nuevo también me asesina. Y una piscina de ketamina y mi mandíbula está dormida en la sonrisa sin corazón. La pena es apenas contenida en el video de la canción. Si no es que es real, es el fin del mundo y no sé qué está mal. Si no es real, no sé qué es real, es el fin.